Permítame que luego de ter demostrado que ustedes no tienen corazón y que además superó los límites de la indecencia política durante esta tarde, le haga alguna pregunta directa. No sé si ustedes os echaron en su bolso. Si lo trouxe, me gustaría saber si fue lo que le regaló a Trama Colón. También me gustaría saber cuál fue el resultado. Señor Fajardo, para un momento. Vamos a ver, yo le dije aquí. ¿Cómo va a pagar con el señor Fajardo? ¿Cómo va a pagar con el señor Fajardo? Ya le dice que no le entiendo por qué hay que ofenderme, por qué hay que utilizar el señor Fajardo. Usted le puede preguntar, pero no hay ninguna necesidad de ofenderme y de insultarme. Por lo tanto, pídole, señor Sánchez, no necesita asesor, señor Fajardo. Señor Fajardo, por favor, pregúntele que pregunte con cortesía, con decoro que requiere a su condición de diputado. Venga, para. Bueno, este es el ejercicio de desquicio político por parte del Partido Popular y que molesta las verdades. Mire, yo preguntaba por lo bolso que le regalaron, pero si quiere, le pregunto si resultó premiada los décimos de lotería que también le regalaron a Trama Corrupta. Porque no, expediente de esta situación aparece Beatriz Marco, regalo de lotería más bolso. Diego Caldo, delegado territorial, lotería. Alberto Núñez Feijó, regalo de lotería. Yo pregunto simplemente, ¿bolso que truce me regaló a Trama Corrupta? ¿A lotería resultaron premiados por ustedes o no como presidente de Diputación de Alicante? Eso es lo que quiero preguntar, porque otra de las preguntas. Cuando le pusieron a bolso, en ese mismo paquete de regalos, vine con sobres por 15.000 euros que a Trama Corrupta dice que le regalaron al Partido Popular. Aparece eso en el sumario. Es una pregunta directa que le tengo que hacer porque ustedes antes no repostó nada. Igual que le tengo que hacer, ¿cómo es posible que ustedes reciban ese tipo de regalos y al mismo tiempo sean capaces de firmar un código ético por lo que dicen que no van a recibir regalos? O es que vine a factura de bolso, tenía que dar de menos 90.000 euros. Pero, tanto, esas son las preguntas correctas que nos tenemos que hacer. Mire. Pero usted está en la raíz de esa trama. No ve como usted dijo antes, unos corruptos que os enganaron. No, no. Es una trama delictiva donde se intercambian favores. Y yo voy a demostrar, no propio sumario, hay alguna cuestión que dice muy claro que existe intercambio de favores. Mire, hay un documento que dice, contrataremos a mujer de no sé qué para dar clases. Pero nosotros le vamos a pedir a consellera cursos para cuidadores en la casa, aulas móviles para los pobres y ciudades y cursos para directores de residencias de tercera edad. Eso que van a pedir parece ser a cambio de que contrate que eres una persona. Y claro que es así, porque lo mismo expediente también aparece, correos electrónicos, con de personas del Partido Popular, porque claro, dominio @pp.es del Partido Popular, donde digo seguido. Estimado Gerardo, tal y como acordamos esta mañana, te envío un currículum vitae de Manuel, que como te indiqué, es hijo de Paco, un amigo de José Manuel Román, que falleció hace unos años y que fue un gran colaborador nuestro. Te agradeceremos mucho todas las molestias que te tomes en el asunto. Mil gracias y un abrazo. Respuesta dos días después. Querido Gerardo, me comenta Manuel que empieza a trabajar con vosotros. No te